Bueno, pues Manuel Dios le guarde, es una persona muy sencilla, muy humilde y bueno, que lucha por un sueño que es por ser, alcanzar ser figura del toreo. No se está toreando nada, se está viendo muy afectado el sector de las novilladas con caballos y es una oportunidad que se nos da pues para volver a coger el hilo del toreo, ¿no? Y volver a torear, a conectar con el público, con la gente y hacer lo que más nos gusta. Somos, si no me equivoco, 9 los que aspiramos a ser el triunfador y creo que ninguno nos vamos a dejar nada en el tintero y vamos a ir a por todas, ¿no? Porque, como bien has dicho, puedes torear, llegar a torear 8 novilladas y que tanto falta nos hacen, ¿no? Pues mi competencia directa sería Antonio Grande, ¿no? Además hay una rivalidad muy, muy marcada desde que salimos de la escuela de tauromaquia y bueno, creo que es una rivalidad bonita y a la vez que es interesante e importante para el público, ¿no? Que llame la atención y que así pues, nos puedan ir a ver y apoyarnos unos a otros. No, la verdad que no suelo tener muchas manías, ¿no? Siempre se copia alguna de algún tentadero, empezar a vestirte por la pierna derecha, no dejar encendida la luz en el hotel, bueno, pues cosas así, pero muy sencillas. Pues mira, una muy graciosa es que siempre que volvemos de torear tengo un mozo de espada muy, muy despistado, ¿no? Y no hay día, no hay día que no vengamos de torear que no se pierda. Y además no una vez, sino más de una. Pero bueno, al final todos nos lo tomamos bien y resulta entretenido, gracioso. Pues no desperdiciar ninguna oportunidad, porque son muy limitadas y todos los días hay que salir a cortar las orejas, porque al final esto cada día es un mundo nuevo y hay que superarse cada día uno mismo más, ¿no? Y bueno, lo veo así, lo veo conveniente de que no hay que desperdiciar ninguna oportunidad. Diría el fracaso, a lo mejor, ¿no? El fracasar. El toro al final es a lo que me dedico y lo que quiero ser, ¿no? Esto es pura vocación mía y bueno, sí, te da. Hay momentos, ¿por qué te diría que no? Que da miedo, ¿no? Se pasa mal, pero es superable. Thank you.